Y este mediodía en La Reja, partido de Moreno, en la Reserva Natural Los Robles, puede haber una foto política de alta intensidad. El PJ bonaerense se reúne y promete que como mínimo va a tener en la imagen a Cristina Fernández de Kirchner, a Sergio Massa, y a esta hora no se sabe si también se va a sumar el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Desde la derrota electoral de 2023, que no se encuentran presencialmente y menos aún que no comparten un escenario público. La idea, por supuesto, es aprovechar una excusa para tratar de reconstruir el vínculo entre Cristina Fernández y Axel Kicillof y ver si pueden precisamente avanzar hacia un esquema de unidad pensando en las elecciones del próximo año. Viene también un poco complicado hacia adentro el PJ después del intento de Quintela de desafiar a Cristina Fernández de Kirchner, que este miércoles va a ser, finalmente va a asumir como presidenta del PJ a nivel nacional. Foto de unidad. Hoy al mediodía la duda es si va a ir Kicillof o no, y la pregunta es si esto, si las caras que van a estar visibles en esa foto de unidad son caras de candidatos para el próximo año. Es decir, ¿Kicillof aceptará que Cristina Fernández sea candidata el próximo año, que incluso lo sea Massa después de la derrota del año anterior, o va a buscar alguna figura propia para poder enfrentar en las elecciones de medio término a La Libertad Avanza, que va a debutar como partido propio en el 2025?